Hello, good evening, everyone. Miss, how are you today? ¿Cómo estamos? Fine. Very good. Okay. Excellent, guys. So, for today, we're going to be talking... Espérenme un momentito aquí para que me puedan escuchar bien. So for today, we're going to be talking about still like clothing, sobre ropa. But we're also going to be talking about possessives, como hablar de posesiones. Entonces ya puedo hablar de lo que a mí me pertenece, ¿verdad? Y de lo que a alguien más le pertenece. Van a aprender cómo abreviar cosas para que no se diga como... la casa de Juan y digamos the house of Juan. So, para que digamos cosas más cortas que eso, vamos a aprender a hacerlo el día de hoy. Y también vamos a estar hablando un poquito, a ver si no me equivoco aquí, sobre el weather, okay? Sobre el clima. So we're going to be talking about that as well, okay? So let me see. Yeah, right there. Teacher. Yeah, dígame. Tengo una duda, fíjese que yo no sé si voy muy atrasada con mi trabajo o si tal vez lo que estoy haciendo no se está marcando en mi plataforma. ¿Por qué? Un mensaje de que si tengo algún problema con los ejercicios o con algo de la plataforma, porque ya terminar el tiempo y no he avanzado, pero ya voy en la unidad, en la parte 4, ya llevo como en el 5.4, 5.3, entonces, o sea, ya solo me haría falta eso, no sé si es... Y tiene capturas de eso, no sé si me puede enviar capturas de eso, o puede enviar capturas de eso, Catherine, para que podamos... ¿del mensaje o de mi plataforma? De la plataforma. Ahorita. ¿Le mando captura de todo o de dónde voy? Mándeme captura de dónde va y no sé si cuando entra le aparecen todos los chequecitos verdes. Sí, me aparecen, pero por eso le preguntaba que decirle, si ir en la unidad voy atrasado, que si es... No, porque o sea, si está por la 4 es donde estamos todos en el momento, ¿verdad? Ahorita todos estamos en 4. Pero ahorita le mando captura. Y yo le voy a comentar al otro. No se me esté marcando a mí. Puede ser que se lo esté marcando a usted porque puesto a usted sí le aparece ahí el porcentaje y le aparece en verde que lo ha completado, a usted sí se le está marcando. No les está entrando a ellos. Ah, va. Ahorita se lo mando. Voy a comunicarme con ellos. Y como no sale tampoco cuánto porcentaje llevo o puntos o nota, entonces por eso le preguntaba. Ok, perfecto. Mándeme la captura para yo poder decirles a ellos, porque ellos la contactaron a usted y le dijeron que no había avanzado. Ese es el problema, ¿verdad? Ajá. Y yo tengo también el mismo problema. Ok, Jacqueline. Después también, sí, me contactaron ahora en la noche y me dijeron que no iba al día y voy en la sección 4 de 3. 4.3. Vaya, ¿saben qué? Voy a anotar el nombre de a todas las personas que les pasó esto para poder hablarlo. Ya, tell me. Yo voy por la semana 5 y ya no me han mandado nada. ¿No le han mandado nada? No. Entonces significa que usted aparece al día. Ahí estamos bien entonces, Joana. Perdón, Ana, Es que yo tenía el mismo problema, pero fíjese que cuando hice la última... entonces ya me ha parecido bien elevada ya la gráfica de la unidad 4. Cuando hizo el último ejercicio de la unidad 4. Entonces de una sola vez me subió, porque yo tenía ese problema y decía que por qué que no subía. Pero con usted no se han contactado, Ana. Sí, pero me dijeron que me escribiera ya en el siguiente. Me contactaron y me mandaron ya un correo. Ahora envié ya los documentos. Para iniciar el siguiente mes. Ajá. Yo también quería preguntarle algo, de que si no había problema, si lo llenaba a la computadora y solo lo sacaba para firmarlo y de ahí lo escaneaba y volverlo a enviar. Esa es una pregunta más técnica, Joana, entonces no sé si tiene el número usted de, sí. de los encargados de eso o los que le mandaron la forma y les escribe a ellos eso, ¿verdad? Porque son aspectos como administrativos, eso más que todo. Perdón, así lo hice yo la vez pasada y se los enseñé. Sí. Okay, perfecto. Igual Ana. Yo así igual lo hice yo también. Sí, igual yo. Escaneé la última página y la envié. Ok, excelente. A ver, voy a ir porque este día me encanta que todos quieren hablar conmigo. Yes. Ahorita veo. Ahí está. Gracias. Se la voy a reenviar a ellos, ¿ok? Para preguntar qué es lo que está pasando. Pero de todas formas, puede ser una lista. Espérenme, que creo que me quería hablar Rocío porque tiene la mano levantada y creo que después voy con Janet que me puso un thumbs up. ¿Ok? No, sí, teacher, es que también yo tengo el mismo problema ese de que me mandaron que no iba avanzando y sí, ya voy por la 4 también. Vaya. Ok, gracias. Janet. Sí, lo que les quería comentar es que por lo menos yo ya envié los documentos para el siguiente mes, el día de ayer. Yo hice la consulta acerca de que yo no tengo impresora en mi casa y si lo podía hacer con firma digital, o sea, hacer la firma con mi lápiz óptico y enviarlo. Y me dijeron que no había ningún problema, entonces no debería de haber problema también imprimiendo y escaneando la página. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Sí, yo supongo que están las dos opciones. Las dos opciones son buenas, ¿verdad? No hay problema. A veces, si no tienen un lápiz óptico así, sino que tienen una... ¿Cómo les digo? Es una firma digital también se puede, me dijeron. Ajá, una firma digital. Ajá, pero ponerla en marca de agua, me dijeron. Exactly. Es formato JPN, creo que se le llama ese tipo de formato, si no me equivoco. Pero si sale más fácil, o sea, la antigüita, entonces imprimimos, firmamos y imprimimos en cualquier lugar, ¿verdad? Cualquier lugar cercano podemos imprimir, firmar y subirlo. Yo supondría, les estoy hablando de un aspecto administrativo, pero supondría que se puede así. Ahora, déjenme hacer una lista de personas a las que le está dando ese problema, que dicen que les llamaron, pero ya van por la unidad 4, para yo contactarme con ellos y decirles estas personas son. Entonces pónganme un thumbs up ahí, levanten la mano, o pongan ahí para yo anotar sus nombres aquí, ¿verdad? Ok, tenemos a Jacqueline, Saraí, Vanessa... Marina, Rocío. Si no les vi el thumbs up, vuelvan a ponerlo porque se me perdió. Rocío Alejandra, ok. ¿Quién más? Catherine, diga. También a mí me apareció ese mensaje y ya voy por la 4.5. Ok, Marlene, Gabriela Alejandra, ya la anoté. Marlene, Beatriz. Ok, entonces tengo aquí anotada. Si me falta alguien, me dicen. Perdón. Elsie, Cristina. Ok, tengo a Jacqueline Saraí, Vanessa Marina, Rocío Alejandra, Catherine Isabel, Gabriela Alejandra, Marlene, Beatriz y Elsie Cristina. ¿Falta alguien más? Ok, excelente. Voy a hablar entonces yo con los de inglés corporativo para mencionarles este caso. A ver qué me dicen. Ahora, vamos a ver el chat que me han estado escribiendo. Diga. Está Nicole escribió en el chat. Nicole escribió en el chat. Ahorita, por eso revisar el chat iba. Y vamos a ver, a mí me enviaron ese mensaje. A mí también me cayó ese mensaje. Ok. Creo que es un correo genérico el que enviaron. Germán dice eso. Ok, bueno, vamos a ver. Wal teacher, recién me contactaron. Gabriela, Nicole, yo también. Ok, Nicole, voy a anotarla. ¿Dónde estás en clases? Quintanilla. Ok, perfecto, guys. So, voy a ver cómo arreglamos esa situación. Y le voy a decir que ustedes van, pues, todas, me han dicho, todas arriba de la unidad, arriba de la sección 4 y no les aparece. Pero Ana Acevedo nos comentó que al final, que al realizar el último, sí se actualizó. Ok. Tengo que anotar todo, guys, porque si ustedes vieran aquí mi computadora en este momento, está llena de post-its a este lado, aquí a este otro lado, aquí en lo bajito, tengo una cajita llena de post-its aquí, y la que les acabo de poner, like, es a madness, es una locura. Pero si uno no anota, se olvida. A mí me pasa. Ok, very good. So voy a hacer eso. Gracias por avisarme. Te voy a poner una alarma también, porque... a veces ando en tantas cosas, guys. De veras que yo quisiera. A ver, la vamos a poner en la mañana. Plataforma. Ok, excelente. Very good. Si ya tengo eso. Si no lo digo hoy en la noche, lo digo mañana en la mañana y arreglamos esa situación y ese problema. Very good. Porque también necesitan empezar a inscribirse para el otro curso, entonces por eso supongo que les están apurando algunos porque ya los demás ya se están inscribiendo, ¿verdad? So that's good, that's good. Está bien ahí. Ok, excelente. Vamos a hablar un poquito al inicio de esta clase, que es en este momento, sobre el tema que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? So, bueno, nada más entonces comentar que todos están teniendo problemas con la plataforma. Y comenté rápido porque se conectó el de la plataforma, pero ok, whatever. Si no, ahí le voy a decir en el mensaje. It doesn't matter. Ok, so vamos a hablar un poquito sobre lo que estábamos hablando ayer, que era clothing and colors, ¿verdad? Los colores también. So, what I want you to do, porque ya lo hicimos en grupos y eso. Pero ahora lo que quiero es practicarlo de una manera que todos escuchemos para ver si estamos entendiendo el tema. Y primero que nada, porque ese ha sido un día raro, una entrada rara, bienvenidas y bienvenidos de parte de Inglés Corporativo a esta que es la de 11ª clase, creo que es, yes, 443. Mm-hmm. Okay, so tomorrow we have the last one from the 3rd week. And we're going to start the 4th one. Por eso es que les están como hablando un poquito porque ya vamos a la 4ª, entonces ya vamos a iniciar el otro módulo, tenemos que tener toda la documentación. Y las clases aquí son para ustedes, refuerzo para ustedes, ayuda para ustedes. La plataforma es la que indica el progreso, ¿verdad? Es como ir a clases a la escuela y estar presente, pues válido, claro, es donde me explican todo. Pero si no hago los exámenes, de nada me sirve, ¿verdad? No voy a pasar. So, that's the platform. Esa es la plataforma. Gracias por dejarme saber eso. Vamos a tomar cartas en el asunto para ver cómo se puede arreglar ese problema. Si alguien más se va añadiendo y me dice el mismo problema, les voy a anotar aquí en la misma hojita. Germán dice que es un correo genérico, pero no sé si le llegó a usted también el correo, Germán. Sí, también me llegó el correo. Pero usted va avanzado en la plataforma. Voy por el 3er nivel. Entonces, no sé si... Bueno, sí, que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, no sé qué tanto es para ellos que vamos avanzados o atrasados. No sé qué tienen ellos para medir, pero lo voy a comprar. Bueno. Sí. Germán, gracias por su comentario y sí, decirles que para ellos es que ustedes van trabajando donde yo estoy explicando. Okay, eso es ir a tiempo. Si ustedes ya terminaron la sección 5 y ya bla, 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 pues excelente, ya les mandaron el papeleo porque vieron que ya avanzaron y eso es perfecto. Adelantarse nunca es malo. Ir atrás de la clase sí es malo. Entonces, por lo tanto, si el día de hoy, se me lengua la traba. Si el día de hoy voy a estar explicando 4.5 and 4.8, que son 4.5 y 4.8, ustedes tienen que estar en esos ejercicios. Joana, ¿me quiere decir algo? Veo que está haciéndole. Yo quería preguntarle de que si en el siguiente nivel sería el número 2 de inglés básico y seguiremos con usted. ¿Me quiere todavía o ya no? Sí, sí, claro. Ah, vaya, sí, vaya, vaya. Tenía que aclarar eso primero. No sé, Joana, yo creería que sí, porque si el grupo se mantiene, usualmente lo dan al mismo docente. Creería yo que sí, me gustaría que sí, porque me ha gustado estar acá, pero voy a preguntar también eso. Déjenme anotar. Voy a seguir yo en el otro grupo. Todo tengo que preguntar. Ok, thank you, Joanna, for the question. That's good. It's a good question. Thank you. Ok, yo dije ya, me quieren, qué sad. Ok, very good. ¿Cómo? Diciendo que la queremos aquí, que quede grabado para que nos la dejen. Sí, que quede grabado para que nos la dejen. Bueno, ya quedó ahí la clave. Igual voy a hacer la pregunta. Digamos que sí, le voy a decir, revisen ahí el minuto 14, van a ver que dicen que quieren que yo, ¿verdad? Ok, thank you guys. Vamos a iniciar la clase después de esta locura que he tenido. Ya les di la bienvenida, gracias por estar aquí conectados. Ya recuerden que solo nos hace falta básicamente una semana para terminar lo que es este módulo. Vamos a iniciar el módulo 2, supondría que al solo finalizar este, ¿verdad? Esperaríamos que así sea porque es bonito cuando así es y cuando se han mantenido alumnos, ¿verdad? Yo veo que aquí hay 20 conectados. Si en la plataforma están conectando más, es perfecto, aún mejor. Teacher, en el mensaje que... Perdón. Sí, claro. En el mensaje decía que el 11 de noviembre, tentativo, que empezaran las clases. Ajá, que empezaran, sí. Ajá. Porque, déjenme ver, nosotros terminamos el 6, ¿verdad? Entonces, termina el 6. Sí. Como el 11 estaríamos iniciando como un miércoles, a mediados de semana. Si no se puede el 11, yo diría que les estarían dejando para el 16. O sea, básicamente tendríamos como unos 2 días libres. Si es así, es perfecto, porque es muy bueno cuando el curso va... pues no se pierde tiempo, porque a mí lo que no me gusta es cuando un curso se detiene por un mes casi y tienen que volver a iniciar, y cuando ya vieron el módulo 1 pero van al módulo 2 y pues todo lo del módulo 1 en ese mes a mí se me olvidó, pues es mejor ir en el momento, ¿verdad? Avanzando. Entonces sí sería bueno que empezáramos el 11. Esperemos que así sea y que nos podamos mantener a ese ritmo, ¿verdad? Ok, voy a pasar a la clase porque si no, no me va a quedar tiempo y tengo que cubrir estos temas también, ¿verdad? So, vamos a hablar un poquito sobre clothing, y para hablar sobre clothing, ustedes me van a decir qué vestimentas andan. Yo voy a utilizar unos juguetitos que tengo por aquí, porque es mejor hacerlo así, ¿verdad? Que se vea. Okay. No sé si ustedes son fanáticos o fanáticas o sus hijos y todo eso del K-pop, de estas cositas así, de los coreanos, right? So, teacher, ¿yo? ¿Usted? Sé de todo, teacher. Yo también. Bueno. Entonces, estos muñequitos... Somos K-poperas acá. Ok, so, mire, aquí tengo si no me equivoco, él es Suga. J-Hope. O Suga. Suga, ok. Entonces vamos a hablar de la ropa de Suga. Okay. So he has a light, no sé si se puede ver bien, light green sweater, right? It's a light green sweater. And he has a red tomato in his sweater. En su suéter tiene un red tomato. He's wearing, a ver quién me dice de qué color son sus pants. Light blue. Blue, light blue. Ay, todas las K-poperas rapidito. Light blue, yeah. Ya vi con qué motivar esta clase. Very good. So they are light blue. Ya veo. So they are light blue and they have some white. Ven ahí, tienen algo white. White shoes. And the end, and he has white shoes, right? So ya describimos toda la vestimenta de Suga. He's Suga, right? So we have a light green sweater with red. We have light blue pants and he has white spots. Spots son como manchas o partes. White spots and he has white shoes, okay? His shoes are white. Excelente. Esa es una práctica que podemos hacer. Ahora quiero ver que me describan ustedes, porque yo puedo describirlo, claro, pero quiero ver cómo describen ustedes, right? So, vamos a iniciar con las que se emocionaron. Vaya, vamos a iniciar con quienes se emocionaron. Veo bien emocionada a Jacqueline, así que no la voy a detener. Jacqueline, no la podemos ver, pero descríbanos qué está vistiendo. My teacher, my black, solamente teacher, nada más. Yo solo leí shirt y shoes. ¿Shoes? No tengo shoes. Oh, okay. So you're not wearing shoes. You're wearing shorts. Shorts. Excellent. Thank you very much. Very much. Okay, let's go with Catherine Isabel, because she's going to talk us about something else. She has something else on her head. Hello. Hello. I wear the hat. A hat, black hat. Black recordemos hat, que black hat. T-shirt is a blue t-shirt, green t-shirt, and I blue shirt and green. Is blue and green? I think blue or green. I don't know. Okay, from here it seems like gray. And a shirt, orange shirt, and sandals. Sandal is light blue sandal. Okay, very good. Me mostró hasta las sandals, Ben. Very good. Pretty didáctico, bien didáctico. Thank you very much, Catherine. Good job. You're welcome. So now let's go with Gabriela, que la veo ahí toda calladita. Hi. Hi, Gabriela. I'm wearing a light blue t-shirt, and my shorts are blue, and my flip-flops are pink. Flip-flops, very good. I'm wearing flip-flops as well. Ni modo, ¿verdad? Es lo que es. Thank you, Gabriela. Thank you very much. Now let's go with Ana Isabel Cruz, because she's going to talk us about these. Ana, no le escucho. No sé si los demás le escuchan. No se escucha el audio, no sé. Los auriculares, tal vez así. Ahí. Ahora sí. Yes. I am wearing a short dress. It is black. Okay, solo diga black shirt. Black shirt. I am wearing a jacket. It is color black. Black jacket. Gray. Entonces primero solo diga el color que es y después menciona qué es. Gray jacket. Okay. Flip-flop. Se me cortó. ¿Puedes repetirme lo de los flip-flops? It's the color pink. Ok, pink flip-flops. Ok, thank you very much, Ana. Ahora vamos a ir. ¿Quiénes dijeron que eran las K-poppers in here? A ver. Who are the K-poppers? Ok, thank you. Vamos con Janet. Después me va a decir. Ok, Janet, mire, le tengo otro. So, usted va a describir a este. A ver, primero dígame a ver si sabe quién es. What's his name? No, me perdí. Jungkook. Yeah, Jungkook. Pero descríbame, what's he wearing? He's wearing a black shirt. Black shirt? No, it's white. White. ¿No se ve bien? Sorry. White. Toda la camisa y el pantalón se ven blancas. Ok, desde acá. You can say, Janet, mire, aquí una pista para todos. He's wearing all, o sea que todo, all white. All white. Ok. He wears all white and the shoes, like blue shoes. Yeah. Ok, very good. Excellent, Janet. Good job. Ya vi con qué la voy a motivar. Ya las conocí. ¿Quieren describir todo de la ropa? Hubiera traído este tema antes, ¿verdad? Pero no se pudo. Ahí tengo los 7. Ya le voy a poner los 7 para que los describan. Ok, excellent. Yeah. Army. ¿Cómo? Are you army? Am I an army? I'm trying to be. Trying. Estoy intentando hacerlo. Me convencieron desde Dynamite. Ok, teacher. Ok, so I'm new. Soy nueva. Okay. Okay, very good, very good. Yo no me llamo un army porque yo siento que llamarse un army ya es como ser así como super fan, ¿verdad? Entonces no quiero quitarles el respeto a las armas. Okay. Okay, bienvenida. Pero, yeah. Thank you. Ya vi que puedo motivar esto con mis alumnos y digo yo, ¿por qué no, verdad? Hay que ver con qué se motivan los estudiantes y uno hay que seguir las modas, yes. Para eso, para lo bueno. ¿Cómo? K-dramas. Cabal, empezar a ver K-dramas. Yeah. Ok, very good. Ahí estuvieron bien. Solo voy a pedirle a una persona más que me describa lo que está vistiendo y esta persona va a ser Marlene. I wear is gray shirt. Gray shirt, ajá. I wear is black. Y I wear is black shoe. Black shoes? Okay, very good. She's with shoes, miren, no está como nosotros con flip-flops. Very good, Marlene. Excellent. Ok, vamos a hablar un poquito sobre el tema del día de hoy, guys. Ok, excelente. So, estamos acá. The date for today is Wednesday, October 28th, 2020. Ok, so we're in the section 4. Y ya vamos más de la mitad de la section 4, porque vamos a estar viendo hoy dos temas, ¿verdad? 4.5, que son los possessives, hablar de posesivos. Hay tres formas de hablar de posesivos, que son las que vamos a conocer ahora. Luego tenemos el 4.8, que es el weather and seasons around the world. Seasons, ¿saben qué significan seasons? Las estaciones del año. Estaciones. Temporadas. Exactly. Porque alguna gente tal vez les querrá decir literalmente stations, pero stations es un lugar, ¿verdad? Como una estación de tren, train station, right? Pero seasons son las temporadas. O sea, el winter, el verano, el invierno, el otoño. Aunque yo creería que aquí en El Salvador, variedad de eso, we don't have it, right? Pero es importante saberlo. So, we're going to start with the first, well, we already did this. Ya hicimos esto, que era lo de la ropa. Algunas personas lo describieron. Now we're going to be talking about the possessives, okay? So, para hablar de los posesivos, hay que entender primero los pronombres, ¿verdad? Los pronombres ya los vimos. I, you, he, que podría hablar aquí, que he es Germán, ¿verdad? Porque, Germán o Germán, no sé cómo decirle. ¿Cómo le digo? ¿Germán o Germán? ¿Cómo? Sin tilde se oye mejor. ¿Como Germán? Es correcto. Ok, Germán. Bien, so Germán is a he, right? So he's he. Y las demás aquí, por ejemplo, Alba, Nicole, Karina, they will be she, right? They will be she. It is for a thing, an object. We somos todos, ¿verdad? Donde yo estoy incluida con ustedes, right? Donde yo estoy incluido junto con otras personas, eso es we. Then we have you. Exactly, that is why do we have 2 times you? ¿Por qué tenemos 2 veces you? A ver si alguien me dice eso. Uno es para tú, el otro es para ustedes. Exactly, so it will be like one is singular. And the other one is plural, right? Excellent. They es para referirnos al plural de cualquiera de estos que están aquí. So when we say they, we're talking about a lot of he, a lot of she, a lot of it. And we can be talking about all of them mixing, de todos mezclados. He, she, it. So for example, there's a boy, there are 2 girls, and there's a dog. Entonces tenemos un boy, 2 girls and a dog. Y yo quiero decir que están en el parque. So I can say they are in the park or they are at the park, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo en plural a todos ellos. Podemos hablar solo de ellos, solo de ellas, solo de esos o de todos en conjunto. That's plural. Es un plural para una tercera persona. Alguien que no está directamente hablando conmigo. Excelente, guys. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ejemplos aquí? Ahora, entendiendo cuáles son los pronombres y los pronombres que le corresponden a cada persona, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre los posesivos, que son los que están a la par. Los possessivos, possessive adjectives, we use them to describe that something or to say that something belongs to me or to someone else o a alguien más. So we have two main ones, que son los dos más importantes o relevantes. It will be possessive adjectives and possessive pronouns, okay? Adjectives and pronouns. Ambos son posesivos y tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos, right? Because we use my and mine. Pero cuando lo utilizamos, ya lo van a ver. Your y yours. Aquí es diferente, lleva una S at the end. His, his es lo mismo. ¿Ven? Aquí no cambia. Esa es una ventaja. Luego tenemos el de her, hers, con una S at the end. It's. Dice que aquí que no se utiliza, pero se utiliza el mismo it. ¿Ok? El mismo it sería en esta casilla de acá. Así como el pronombre. Luego tenemos or, ours. Your, yours. Their, theirs. En algunos casos solo vamos a agregar la S. Like in this case, ok. Solo agregamos una S. Ahora, ¿cómo voy a entender yo, teacher, cuándo voy a decir my y cuándo voy a decir mine? It's very easy. Cuando mi objeto va al inicio de la hora, perdón, cuando mi objeto dice al final, después del adjetivo, se dice my primero. Entonces, como my computer, ¿ok? O yo puedo decir, porque va al final el objeto, miren, lo que pertenece va al final. It's my computer. Es mi computador, ¿ok? It's my computer. It's my computer, repito. Ahora, en el caso donde yo voy a utilizar mine, el objeto va a ir al inicio de la oración. Fíjense bien en lo que voy a hacer. Va a ir al inicio de la oración. It's going to be at the beginning of the sentence. So, for example, what's the object, guys? ¿Cuál es el object? What's the object? Ya les había dicho cuál es el object. The computer. The computer. The computer. ¿Y de quién es, guys? Ay, ¿por qué puse it's eso? Mine. It's mine. Okay, right there. It's right there. Okay, you're so smart. Son bien inteligentes, ya lo saben. Pero es mi trabajo, así que tengo que hacerlo. Okay, it's my computer and the object is at the end of the sentence. Okay, it's at the end of the sentence. But in the other case, the computer is mine, right? So the computer is mine. Computer is mine. También pueden decir de esta otra manera, miren. Tendría que hacer un poquito aquí. Ahí estamos. También, si ya dijeron de quién es la computadora, alguien pregunta, whose is this computer? Whose is this computer? Y usted dice simplemente, no va a decir, oh, the computer is mine. ¿De quién es esta computadora? ¿Quién es esta computadora? Ah, la computadora es mía. Sino usted simplemente puede decir, es mía, ¿verdad? Mine. It's me, it's mine. ¿Ok? Lo puede decir de esa manera. ¿Ok? Yes. ¿Queda claro ahí? Okay. Ahora voy a enseñarles el otro. Okay, vamos a irnos con un ejemplo del otro. So in this case, I have the number 2. Vamos a ver para que se vayan viendo la par. No. Right there. Okay, so in number 2 in here we have this. Yours. So, your, hablemos de un objeto. Vamos a utilizarlo con colores. Your umbrella is red, ¿ok? ¿De quién estoy hablando? De your umbrella, right? Y va al final después, no al final de la oración en este caso, pero va después de la posesión, o sea, va después. Entonces yo digo, your umbrella is red, ¿ok? Pero si yo quiero hablar desde un inicio de la umbrella, yo diría ¿cómo? Primero va, ¿cómo? The red umbrella, is yours. Guys, you're so smart. ¿Ok? ¿Ven? Ahora, en este caso, vamos a hablar de esto en específico. Yo sé que algunas de ustedes ya lo saben, pero hay que hablarlo siempre. Es importante para que todos nos quede claro qué pasó aquí. Porque aquí, ¿por qué, teacher, aquí primero dice red, perdón, pronuncié mal el red. ¿Por qué dice red al final? ¿Y por qué aquí entonces, teacher, va a poner red antes de umbrella? No entiendo. Esa soy yo preguntando. No es que ustedes no entiendan. Yo misma no me entiendo. Ok, so, why, teacher? Why? ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué de los estudiantes? Porque se está usando el verbo to be. Entonces, el sujeto va antes que lo que le está describiendo. Okay. En el siguiente caso, no se está usando el verbo to be para describir al objeto. Entonces, se pone primero el adjetivo, calificativo y luego el objeto. Exactly, exactly. Very good job, Janet. Lo que está pasando aquí, y aquí tengo is de nuevo. Vaya, les voy a hablar algo técnico y espero que me pongan atención porque es importante que se les quede ahí en la cabeza, porque puede ser complejo si no se dice con las palabras correctas, ¿ok? Entonces yo voy a intentar simplificarlo y decirlo con las palabras correctas. En este caso el is se está utilizando para describir a la umbrella. Yo quiero decir que la sombrilla es roja. Tu sombrilla es roja. Pero en este caso, el is de aquí no lo estoy utilizando para describir la sombrilla. Lo estoy utilizando para describir que es tuya. Right? Entonces, aquí lo que quiero decir es que la sombrilla roja es tuya. Right? So, entonces, en este caso, ya describí que la sombrilla es roja. Si yo utilizara is dos veces, es como que yo estuviera diciendo, the umbrella is red is yours. La sombrilla es azul, la sombrilla es roja es tuya. No tiene sentido ni siquiera en español. Entonces yo quiero decir, la sombrilla roja, the red umbrella, is yours. ¿Ok? Ya no voy a complicarles más el tema ahí. Vamos con el 3. Ahora, his. Vamos a decir, his wallet. ¿Ok? Su. ¿Qué es wallet? A ver si recuerdan. Billetera. Ok. Y en este caso, yo digo primero el objeto, first the object, and I said the wallet is, ¿cómo? His. Ok. The wallet is his. Pero si no quiero decir the wallet, porque ya está, ya se implica, o sea, ya está ahí que el sujeto es the wallet, yo simplemente digo, it's his, ¿ok? Es de él, it's his. Excelente, guys. Vamos con el siguiente ejemplo, entonces. En el number 4, we have her y hers. A ver, ya no quiero hacer aquí el ejemplo. Deme a alguien el ejemplo de her. Su de ella. ¿Por qué se me callaron? Her jacket is pink. Ok. ¿Cómo quedaría de la otra forma? The pink jacket is her. Y si ya estuviera implícito, yo diría it's hers. You're so smart, guys. Son bien inteligentes. No se los digo así como para... Sí lo digo para motivarlos siempre con mis estudiantes, pero you're so smart. Ustedes sí me responden bastante. So, doble motivación. 5. Vamos con el number 5. Tenemos it's. It's de eso. Pero, teacher, como yo voy a hablar de algo de eso, entonces yo puedo decir que el carro tiene color rojo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir el color del carro it's rojo. O la puerta de la casa, ok, its door is big. Ok, uy, Diana, esa. Ok, its door is big. Its door is big. Su puerta es grande. ¿Su puerta de quién? Su puerta de la casa, ¿verdad? Its door is big. ¿Cómo podría decir esto yo de la otra manera? Miren, pongan atención. Diga. Sí, diga, alguien iba a hablar. No puedo detenerle el impulso. Diga. Dígalo. Que lo diga. Que lo diga. Nope, se desmotivó. The door Janet, is big. The door is big. Ahí está correcto. Pero si yo quiero implicar que la casa es la puerta de la casa, yo puedo decir the house door. The house door is big. ¿Ok? The house door is big. Hoy no, espérenme. Sí, ¿ven? Y es lo que dice ahí. No se utiliza. ¿Ven? No se utiliza. Ajá. Porque estoy diciendo que es grande. The house door is big. It's. No tendría sentido. Ahora vamos con el 6. We or ours. ¿Ok? So, or class. Yo quiero decir que es fun. ¿Ok? Or class is fun. ¿Cómo dirían esto ustedes? Fun es un adjetivo que está describiendo. Entonces, por lo tanto, en la otra oración iría al inicio antes de class. ¿Cómo quedaría entonces? Joana, abrió su micrófono. The fun. ¿The fun qué? The fun class is ours. Yes. Ahí está, miren. The fun class is ours. Teacher, yes. No entiendo esa última. ¿No entiende esta última? Ajá, o sea, la divertida clase es de nosotros. La clase divertida es de nosotros. Recuerde que en español es al contrario las palabras. Ah, ok, entonces, voy a explicar de nuevo. Aquí estoy diciendo que nuestra clase es divertida. Our class is fun. Our class is fun. But then in here, I'm describing the class first. Estoy describiendo la clase de primero, ¿verdad? So I'm describing the class first, and then I'm saying that is ours. Después estoy diciendo que es de nosotros, right? No puedo hacer eso porque se va a ver feo. Okay, then I'm saying that is ours, okay? So, the fun class is ours, pero en este primero estoy diciendo que nuestra clase es divertida. Aquí, primero estoy describiendo la clase y después diciendo que es de nosotros, ¿ok? Es un poquito complicado, guys, cuando se intenta entender al inicio, ¿ok? Pero cuando uno se lo memoriza y dice, es que es así porque es así y de esto, ya no se pierde, ¿ok? Entonces, de nuevo motivarles que si ustedes ya hicieron esto, ya lo hicieron en la plataforma, pónganse más ejercicios. Para eso abajo de los videos les pide que practiquen más. Porque nunca se va a lograr hablar un segundo idioma tan bien si 23 horas del día yo hablo y sueño en español y 1 hora del día es inglés, right? And the teachers may be speaking in Spanish some of the time. Yo estoy hablando Spanish some of the time. Pero va a ir cambiando. A medida se va aumentando, you're going to be like, teacher, can you speak Spanish, please? Okay. Miren, en ese grupo nunca me ha tocado alguien que me diga, se lo digo en español, teacher. And I'm like, no, we're learning English. Okay, very good. So now let's go with the number 7, you guys. It's the same one as the other one. So, entonces podría ser el mismo de arriba. Pero let's talk about something general, okay? Your new house. It's green, okay. ¿O me quieren decir algo? ¿Ustedes quieren decirme cómo complementarlo? Beautiful. Ok. Your new house is beautiful. En el otro caso that we're gonna be talking about the beautiful house first. Ok. So, the beautiful house, aquí ya estoy utilizando primero lo que describe, ¿verdad? The beautiful house, okay, is yours. Teacher, pero fíjese que ahí se le olvidó algo. A ver, ¿quién sabe que se me olvidó de lo que estaba en la otra oración? ¿A dónde lo pondrían ustedes? The new beautiful house is yours. Exactly, guys. The new beautiful house is yours. ¿Ok? Explico rápidamente y de nuevo todo esto para que no digan, teacher, yo no le entendí realmente, usted saber qué está hablando. Créanme que ni yo lo entendí al inicio. Yo cuando empecé a estudiar inglés, yo dije, no, that's not my thing. No, no es mi cosa, eso no, no se puede. In this case, acá, tenemos el my, saying that the computer is mine. La computadora es mía, right? So we're saying that. But, el objeto que pertenece, the object that belongs to me, va después de el posesivo. Okay? And always, always, if the object comes after, que after significa después, okay? Apréndanse, ¿ya han escuchado el after party? El after party es un party después del party. Se parece una canción. So, that thing es que after, ¿ok? Porque nuestra mente se confunde y dice after, pero es que el after se parece a antes. ¿Por qué significa después? Pero no. Sí, eso me pasa a mí. ¿Verdad, verdad? Piensa en after party, Katherine. Y ahí sí lo aprendí, after party, entonces después. Ah, ok, bien, very good. So, after, si el objeto está after the possessive, el posesivo va a ser como este primero de acá. Si el objeto está before, o sea, antes, ¿ok? Vamos a utilizar la última línea. Ahí está. ¿Ok? Repito de nuevo. Lo voy a repetir en español rápido. Si el objeto está después de la posesión, se utiliza la primera línea. Si la posesión, o sea, lo que pertenece, está antes, se utiliza la segunda línea. ¿Ok? Good. Aquí miren está el objeto y el objeto es de segundo y la posesión está primero. Ah, entonces yo utilizo la primera línea. Aquí en este caso está at the end. And the object is before. So yo utilizo yours. ¿Ok? Basically, that's what it is. That's what it is, guys. Good. Okay, very good, guys. So we're gonna continue. Si alguien tiene más preguntas sobre este topic o queda clarísimo. Nope. Okay, good. Ahora vamos a hablar del posesivo más fácil que existe, el más lógico, el que usted se va a quedar. Ah, ¿para qué me explica eso, teacher? Y le paga por explicarme eso. Yes, because I have to teach you. Okay, very good. So we're going to start in here. And it's the possessive with S. Es el posesivo con la letra S. Ese es el más fácil. So for example, I want to say, la casa de Pablo. The house of Pablo, lo diría yo literalmente si lo quiero traducir del español al inglés. Del español al inglés. The house of Pablo, la casa de Pablo. Literalmente estoy traduciendo cada palabra. La casa de Pablo. Pero no hay que ser literales, you guys, ¿ok? Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, which is good. Pero en este caso, yo abajo tengo que decir a quién le pertenece, agregar la S, y después decir qué es lo que le pertenece. Teacher, que acaba de decir no que era fácil, ya van a ver cuando lo escriba. Van a ver que es súper fácil. A ver, yo sé que alguien de ustedes tiene la respuesta y me la va a decir. The Pablo's house. The Pablo's house. Simplemente Pablo. ¿Ok? Pero muy bien, correcto. Quitando el D, está excelente su respuesta. Pablo's house. Where are you going? Oh, I'm going to Pablo's house. Voy a la casa de Pablo. Okay. Y hay mucha gente, incluso en Estados Unidos, que se ahorra todavía decir una palabra y solo dice, oh, I'm going to Pablo's. Voy a la de Pablo, ¿ok? ¿A la qué de Pablo? A la casa, pues sí. ¿Qué le pertenece a Pablo? Su casa, ¿ok? So, I'm going to Pablo's. Y simplemente lo dicen así, I'm going to Pablo's. So, where, vamos a hablar de otro ejemplo. Ok. Ustedes podrían traducir esto literalmente así. Y se lo voy a dar porque es el ejemplo que siempre he encontrado el más perfecto. The restaurant of Wendy. ¿Cómo quedaría al contrario? Wendy's. 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 Restaurant. 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 Ok. Wendy's restaurant. Pero si usted dice, oh, where are you going? Oh, I'm going to Wendy's restaurant. Usted no dice, I'm going to Wendy's restaurant. Usted dice, I'm going to Wendy's. Wendy's. ¿Por qué Wendy se llama Wendy's? Por eso, you guys. Por eso se llama Wendy's. ¿Sabían ustedes? Si lo sabían, excelente. Yes. Y si no lo sabían, un dato curioso. Fun fact. ¿Ok? Y ven, es súper fácil. Este es más fácil que todo lo que les acabo de explicar aquí atrás. Este es como súper fácil. Ahora, lo voy a explicar de una manera que tenga lógica y es, primero voy a mencionar a quién le pertenece. So first I'm going to say who it belongs to. ¿Ok? And then I'm going to say what it belongs. Y a la persona a quien le pertenece es donde se pone la S. ¿Ok? So for example, the teacher's computer. ¿Ok? ¿A quién le pertenece esta computadora? It's mine, so it's the teacher's. A mí me pertenece, en mí se agrega esa S. The teacher's computer. ¿Ok? So for example, Marlene está utilizando lentes. ¿Ok? So I'm not gonna say the glasses of Marlene. Entonces Marlene, ¿a quién le pertenecen? A Marlene, ¿verdad? Marlenes. Marlenes, ¿qué? Son glazes. No son sunglasses, porque los sunglasses son del sol, ¿verdad? Solo son Marlenes glasses, ¿ok? Ahora, teacher, ¿y qué pasa? Miren, si una palabra termina con S y yo le agrego otra S para hacer la posesión. Ah, mire, muy buena pregunta. Gracias por preguntarme. No se me habría ocurrido esa pregunta. So, for example, teacher, con el nombre Carlos, ¿verdad? Le voy a agregar así, Carlos es... Right? Se escucha bien raro, teacher. Yes, se escucha raro. So, digamos solo el Carlos, car. Le agrego solo el apóstrofe y no le vuelvo a agregar otra S. If the name ends in an S, si termina en una S, we just add that. Solo añadimos eso, de apóstrofe. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir el carro del chico, the boy's car. Pero si voy a hablar del carro de los chicos, ¿ok? The boys' car, ¿ok? Excelente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Nope. Excellent. Good job, you guys. You're so smart. Pero voy a borrar todo porque viene la otra clase. Teacher, no es que los pluralice, sino que solamente está haciendo énfasis en que es de esa persona el objeto. Exacto. Okay. Exacto, Kenia. Muy, muy buena observación. La S al final indica plural a veces, pero en este caso no los está pluralizando. Muy buena observación de la de Kenia. Simplemente está diciendo que le pertenece a algo. Entonces esa S tiene otra función en este caso. Muy buena observación, Kenia. Thank you. ¿Ok? Sí, porque algunas personas pueden pensar en ese plural. Excelente, excelente. ¿Por qué borra todo? Porque viene la otra clase y ustedes ya saben. Ok, tenemos season these times. So we're going to talk about seasons, right? So we have spring, summer, autumn, o le pueden decir fall, que es el más común, díganle fall, and winter, ok? So we have four seasons. Spring, no me digan spring, no, you don't say that, you say spring, fancy, así bien elegantes ustedes, spring, summer, fall, and winter. In El Salvador, I will say that we have two seasons, para mi caso creo que son dos, spring and summer, that's pretty much it for me, okay, winter, tal vez sería cuando hace frío en diciembre. Maybe, like December, January. But I don't know. La gente aquí le dice el invierno cuando llueve, ¿verdad? But I don't know. realmente spring es cuando llueve. La lluvia cae en spring para que nazcan flores. Entonces les voy a explicar el proceso para que ustedes vean cómo es. En spring llueve para que nazcan flores. ¿Ok? Luego en summer las flores ya han nacido y está arriba el solecito. So we have the sun. Luego todas estas leaves, que son hojas, todas estas leaves van a caerse en fall. Porque en winter ya no hay ninguna hoja en los árboles porque todos están llenos de nieve. Por lo que como todos se les caen las hojas, necesitan que vuelvan a nacer. ¿Y cómo vuelven a nacer? ¿Qué las ayuda a nacer de nuevo? The raining. The raining season. And the raining season is spring. ¿Ven? Spring. Todo es un ciclo. Todo es un ciclo. ¿Ok? Como dijo un filósofo del 2020, la vida es un ciclo. Ok, so we have spring, summer, fall, and winter, guys. Very good. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Queda todo clarísimo? ¿Solo okay. Puede repetir cómo es el otro nombrecito, por favor? Autumn. Autumn. Ok. Ok. Excelente, excelente. Bien. Let's go to this part. So now in here we're talking about seasons. Sí, para hablar de seasons es correcto, solo eso. But then in here we're talking about the weather, okay? Weather. Yo pronuncié años mal esa palabra, yo decía water. Como yo pensaba que se decía igual que agua, no sé, water. Pero es weather, weather. The weather is el clima. So when we're talking about the weather, we can use these other words. Podemos utilizar estas otras palabras. So for example, if we say something is sunny, so it's sunny. It's sunny. Okay? Quiero decir que está sunny. Luego digo partly. Yes, partly sunny. Okay, so it's made like sunny, but there are some clouds. Están ahí las nubes. So it's sunny, partly sunny. Luego, porque hay más nubes que sol, ¿verdad? But then we have the sun, que es más predominante, and the clouds are like a few. So it's partly cloudy, okay? Partly, repito, partly cloudy. Partly cloudy. Luego tenemos sun and rain, que es cuando dicen que las venadas están pariendo, dando a luz, perdón, es la palabra correcta. Okay? Sun and rain. Sun and rain. Luego raining, like for example right now in my house, no se dan las suyas, but in here it's raining. Pero no está raining. Yeah, raining. Luego tenemos el thunderstorm. ¿Qué es un thunderstorm? Esto es una... Relámpagos. Una tormenta de trueno. Tormenta. Yes, exactly. Very good. Luego tenemos snowing, que aquí no pasa. Dicen que en el Pital una vez pasó. So, it's snowing. Si algún día digo eso aquí en Usulután, es the end of the world, el fin del mundo. Luego tenemos cloudy. Cloudy is we don't see the sun. Ya no vemos el sun. We only see clouds. And what is a cloud? A cloud is nube. So, cloudy, it's, usted ya sabe. Nublado. Exactly. Windy. ¿Qué es windy, teacher? ¿Es hojas con agua? No, windy es like... con viento. Ventisco. Con viento. ¿Por qué no se dice de la otra manera? Ventoso. No, we don't say it like that. No decimos afuera y salimos y decimos, está bien ventoso el día, ¿verdad? No, it is not. No está así, ¿ok? Rainbow. Ustedes ya saben lo que son. Arcoiris. Yes. Tornados, teacher, porque está ahí escrito en español tornados. Se dice tornado. Hurricanes. Esta sí se pronuncia. Hurricanes. Ok. So es un huracán. Aquí usualmente no hay. Like, good thing we have like the volcanoes, porque nosotros tenemos todos esos volcanos, entonces no somos un corredor para los hurricanes o tornadoes. A veces, no sé si han ido en la calle y se forman unos chiquititos, but they don't grow, no se hacen grandes. en all clear significa que podemos ver hasta la nube, hasta la luna. We can even see the moon. All is clear. No hay nada. Entonces es super clear. All clear. ¿Ok? Teacher. Dígame. Can you repeat the huracanes? Hurricanes. In English. Hurricanes. Hurricanes. Tornado. Tornado. ¿Ok? Excellent. Yes. Ok, guys. Eso sería por el día de hoy. Traía un poquito más de cosas, pero igual las vamos a ver mañana. Thank you for being here. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su atención. Siempre veo ahí las caritas a los que siempre tienen la cámara encendida. Siempre me acuerdo de sus nombres. A los que no tienen la cámara encendida, me logro acordar de sus nombres, pero me gustaría verles, ¿verdad? Porque a mí me encanta estarles viendo, porque se siente más real esta distancia virtual. Si ustedes tienen las cámaras apagadas, es más real la distancia. Pero cuando encienden las cámaras, se acorta esa distancia de cierta manera, right? Yo puedo ver sus expresiones. Yo les digo, todos entienden, y con la cámara apagada, y yo como, ¿será que sí o no? Pero les digo, todos entienden, y alguien está aquí así, o están como, son las expresiones faciales a mí me ayudan un montón. Ok, guys, so, it was a good class. Nos vamos a ver el día de mañana. A las K-Poppers les dicen adiós. Hi, bye bye. Okay, I will see you tomorrow. Les voy a ver el día de mañana y los voy a ver el día de mañana. Germán, gracias por estar aquí. Creo que no hay otro chico aparte de Germán. Bendito entre las mujeres, ¿verdad? Okay, bye bye, you guys. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye.